Saludos televidentes de Horizontes Televisión. Este es el informe Astropuerta del mes de mayo de 2013 que nos envía Germán Puerta desde el Planetario de Bogotá. Hola. El Planetario de Bogotá estrenó el 27 de abril su nueva película para el domo, Colisiones Cósmicas. Preciosa. Enseguida los eventos del mes de mayo 2013. Saludos cordiales. Germán Puerta. Bogotá, Colombia. Comenzamos viendo los principales eventos celestes de mayo 2013. Jueves 2, luna en cuarto menguante. Domingo 5, lluvia de meteoritos de la Eta Aquáridas. Viernes 10, luna nueva. Eclipse anular de sol visible en Australia y el Océano Pacífico. Sábado 18, luna en cuarto creciente. Miércoles 22, ocultación de la estrella Espica por la luna visible en el sureste de Asia. Sábado 25, luna llena. Lunes 27, conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter. Viernes 31, luna en cuarto menguante. Principales efemérides históricas de mayo. Miércoles 1, 1949. Gerard Kuiper descubre a Nereida, luna de Neptuno. Domingo 5, 1961. Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio exterior. Martes 14, 1973. Lanzamiento de la estación espacial Skylab. It was the afternoon of May 14, 1973, when the unmanned Skylab Saturn workshop was hurled aloft at Cape Kennedy, on the way to its assigned orbit 236 nautical miles in space. Jueves 30, 1975. Fundación de la Agencia Espacial Europea. Una importante prueba para el turismo espacial fue realizada el lunes 29 de abril en el desierto Mojave en California. Se trata de la nave SpaceShip One, que muy pronto llevará turistas hasta una altura de 62 millas, suficiente como para ver claramente la curvatura de la Tierra y ver el cielo negro aún de día debido a que estaría alcanzando el borde del espacio. Aunque el paseo tiene un costo de $200,000 por persona, Virgin Galactic ya tiene 560 boletos vendidos. Se anticipa que para principios del 2014, el fundador de la empresa aeroespacial, Richard Branson, realizará el primer vuelo al borde del espacio junto a sus hijos. Se ha indicado que entre las personas que desean comprar un boleto se encuentra el actor Tom Cruise. Hasta aquí nuestro informe. Sigan disfrutando de nuestra programación. Tal vez no sea un salto gigante, pero la nave Virgin Galactic, a la que tuvo acceso exclusivo un equipo de la BBC, podría ser un pequeño paso para abaratar los vuelos espaciales. Es la primera vez que entro a una nave espacial. De hecho, es la primera vez que le permiten a un periodista entrar aquí. Obviamente no está terminada, pero los pilotos se sentarán aquí. Y habrá 6 pasajeros, 3 en cada lado de la nave. Podrán mirar por estas ventanas y ver el cielo azul de la Tierra transformándose primero en púrpura y después en la oscuridad del espacio. Luego, los turistas espaciales podrán flotar en esta cabina durante unos 5 minutos. Y mientras se encuentran en estado de ingravidez, a unos 110 kilómetros de la Tierra, esta será la vista que tendrán. El viaje se realiza en 2 partes. Primero, este avión lleva la nave hasta unos 15 kilómetros de altura, más alto que un avión normal, antes de dejarla caer. Después, la nave dispara su motor de cohete, y en menos de un minuto, comienza a viajar a 4.000 kilómetros por hora. Como estamos en un programa de vuelos de prueba, el mayor desafío no es el vuelo real del vehículo, sino anticipar qué no podría funcionar, porque se trata de un avión único de su tipo. La compañía británica Virgin dice que espera llevar sus primeros turistas al espacio en menos de 2 años en naves construidas por la empresa estadounidense Scale Composites. En los últimos 50 años, solo entre 400 y 500 personas han volado al espacio. El objetivo de este programa en los primeros 2 años es llevar a miles de personas al espacio. Los boletos no son baratos. Un asiento aquí costará $200,000, pero ya más de 400 personas han reservado.
y es muy probable que estos vuelos, que despegarán desde el desierto de Mojave, en California, si tienen éxito, desaten la competencia y los precios de volar al espacio caigan.